Bien, entonces, sobre el examen, creo que aquí en el curso, en los avisos del curso, les mandé un mensaje sobre el examen, que espero que lo hayan leído, pero si no, lo vamos a leer hoy aquí y va a quedar grabado para que después no digan que yo no conté estas cosas. Entonces, el próximo jueves 9 de noviembre, de 10 a 12, se desarrollará el examen del curso de Fundamento de Programación Funcional y Concurrente, semestre 2023-2. No les he dicho dónde, va a ser en la sala 6. Nos vamos a ver en la sala 6 del segundo piso. Allí van a presentar el examen. El examen se desarrollará virtualmente en horario de clase solamente y necesitará una clave que se le entregará a quienes acudan a la sala de cómputo disponible para hacer el examen, sala número 6. El profesor estará en la sala el tiempo que dure el examen resolviendo dudas que puedan surgir durante el examen y que sea natural resolver durante el examen. Profesor, ¿qué es una expresión for? No es una duda natural para expresar el día del examen. ¿De acuerdo? O sea, tienen que llegar estudiados. Bien. Es importante que conozcan cómo será el examen y se preparen adecuadamente para presentar. ¿Cierto? A continuación pueden ver la estructura del examen. Entonces ahí está muy chiquitico. Vamos a ir aquí a... Vamos a ir aquí a donde dice examen. Solo que a ustedes no les va a salir esto visible, solamente a mí. Y aquí donde dice... Lo que hay ahí es una foto de esto que hay aquí. Ustedes la pueden agrandar cuando quieran. Entonces, el examen tiene una primera... que no es pregunta, sino una primera consideración sobre la autoría del examen, que ahorita la vemos, ¿sí? Y que se las compartí en ese mismo mensaje, en este mismo mensaje, eso es lo que está aquí abajo del mensaje, esto, que ahorita lo leemos, para que no tengan que leerlo ese día, sino que ese día pasen por ahí. Si no pasan por ahí, pueden seguir con el examen. Entonces, pasar por ahí es como cuando usted entra a las cookies y dice acepto. O sea, lo que dice ahí ya lo leí, ¿cierto? Entonces, eso es pasar por ahí. Pero usted ya sabe cómo, sabe lo que dicen todas las cosas, dice sí sin leer. O acepta no sé qué, dice sí sin leer, porque muchas cosas no puede continuar si no lee. Yo se las mando para que la lean antes, pero si la quieren leer, la leen y si no, ese día dicen que la leyeron, porque si no, no pueden continuar el examen. ¿Listo? Lo que dice aquí es que se van a comportar bien y todas las cosas. Pero bueno, ahorita vamos a ese detalle. Y luego van a aparecer preguntas. Miren, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 preguntas. Esas 15 preguntas están divididas en temas, en temáticas. Bien, una cosa muy importante. Ninguna pregunta se puede contestar sin haber terminado la anterior. Y terminar la anterior va a significar cosas. Entonces, sigamos leyendo. Entonces, por ahora vamos a ir leyendo, o sea, lo que dice aquí y lo vamos viendo allí. Como pueden ver, son 8 secciones. Sección 1, elementos de programación funcional. Sección 2, funciones de los procesos que generan. Sección 3, funciones de alto orden. Sección 4, listas. Sección 5, colecciones y expresiones for. Sección 6, conceptos claros de programación funcional. Sección 7, conceptos de programación concurrente. Y sección 8, conceptos claros de programación concurrente. O sea, son 8 secciones. Eso es lo que quiere decir con que son 8 secciones. La primera por 22. Ah, bueno, y ahí están lo que cuesta cada sección. Entonces, la sección 1, 3 y 8, 11, 8 y 9 y 3, 22. La sección 2, 12. La sección 3, 3. La sección 4, 16. La sección 5, 12. 10. 9, 12, 15 y 10. Y ahí hay entonces
25 puntos que corresponden, digamos, a lo concurrente y 75 puntos que corresponden a lo funcional, que corresponde más o menos a la fuerza que le dimos a lo uno y a lo otro en el curso, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos que teórico. Bien, eso es lo que dice ahí. La primera sección, elementos de programación funcional, está dedicada a ejercicios sobre cuatro temas: alcance léxico, evaluación de expresiones, evaluación por valor y por nombre, y tipos de las funciones. Ahí debería decir 1, 2, 3, 4. Te dice 1. Entonces, estos son los cuatro temas: el 1, el 2, el 3 y el 4. Un tema que dice alcance léxico, otro que dice evaluación de expresiones, otro que dice evaluación por valor y por nombre, otro que dice tipos de las funciones. O sea, de esos cuatro temas les vas a ir una pregunta a cada uno. Y la pregunta que les haga a cada uno, pues, es diferente, es aleatoria. O sea, la probabilidad de que les salga la misma pregunta, bueno, la probabilidad de que salga el mismo examen, ya les voy a contar porque aquí está calculada. Bien, entonces son ejercicios de responder correctamente a qué valor evalúa una expresión o a qué tipo corresponde. Eso es lo que vas a ir allí. ¿Sí? Y me imagino que pulularán exámenes o cosas que hayan salido en semestres anteriores por allá en sus Discord o en sus cosas por allá. No lo sé, pero pues normalmente pululan por ahí. Pero no me importa. Ensayo, o sea, ¿cómo se llama? Entrénense con eso, me parece muy bien. La segunda sección, funciones y los procesos que generan, está dedicada a un ejercicio donde se explorará el grado de asimilación por parte del estudiante de tres tipos de procesos: recursión lineal, de árbol y de cola. El estudiante se enfrentará a una solución recursiva, la cual deberá entender, analizar, la cual deberá entender y analizar desde el punto de vista de los procesos que esa solución genera. No quiere esto decir que a todos les salga una recursión lineal o que a todos les salga una, le puede salir de cualquiera de ellas. Dale una pregunta. ¿Sí? Esa es esta, una pregunta. ¿Listo? Bien. Tienen que estar preparados en todas, pero no saben en cuáles va a salir. Bien. Ni 100 varias. Una sola pregunta. La siguiente. La tercera sección, funciones de alto orden, está dedicada a evaluar qué también han asimilado el hecho de que una función puede ser un valor que puede ser pasado como parámetro, devuelto como resultado o usado de forma anónima. No la hemos pasado haciendo eso en los talleres, pero entonces esto ya es, digamos, en la teoría. El estudiante estará enfrentado a un problema que se modela con funciones y se le solicitará expresar con funciones ciertas partes del problema. ¿Listo? Tercera pregunta. Y esa es funciones de alto orden, una pregunta. Y vale poquito, porque no es la más complicada, ni lo que más énfasis vamos, estamos haciendo allí. Después va a haber otras. La cuarta sección se llama listas. Está dedicada a ejercicios sobre dos temas. Uno, reconocimiento de patrones. Dos, funciones de alto orden sobre listas. Son ejercicios donde se comprobará el entendimiento que tiene el estudiante sobre cómo se evalúa la expresión de reconocimiento de patrones y cómo se usan las funciones de alto orden sobre listas como map, reduce, for, etcétera, para ganar expresividad. Quinta, cuarta sección. Listas. Hay dos preguntas. Una sobre reconocimiento de patrones, otra sobre funciones de alto orden sobre listas. ¿Listo? Quinta sección. La quinta sección, colecciones y expresiones for, está la quinta sección, colecciones y expresiones. La quinta sección, colecciones y expresiones for, está dedicada a un ejercicio donde se explora algún tipo de colección para lograr un resultado. La exploración se hace con expresiones for. Este ejercicio se demostrará su entendimiento de la semántica de esas expresiones. Entonces, recuerden que vimos que la semántica de una expresión for finalmente se traduce en términos de flat map, filter y cosas de ese estilo. Entonces, esta es una sola pregunta. Colecciones y expresiones for. ¿Cierto? Bien. Siguiente sección. La sexta sección, conceptos claros de programación funcional, está dedicada a explorar la claridad del estudiante sobre diferentes conceptos explorados en el curso en el tema de programación funcional. El estudiante recibirá un texto con espacios en blanco que deberá completar con los conceptos adecuados para que el texto tenga sentido.
no hay un solo texto, hay varios textos. ¿Cuál les va a salir? No sé. ¿Les saldrá alguno de esos? La séptima y octava secciones son estrictamente sobre programación concurrente, paralela. La séptima sección, conceptos de programación concurrente, viene con cuatro preguntas al azar explorando la asimilación de conceptos muy específicos de paralelismo concurrencia vistos en clase. La de conceptos de programación funcional es una sola, la de conceptos de programación concurrente tiene cuatro. Verificación rápida de conceptos con un estilo de preguntas, afirmación, no sé. La otra, verificación rápida de conceptos con un estilo de preguntas de emparejamiento, emparejamiento y emparejamiento. Todas son preguntas aleatorias, hay varios estilos de preguntas allí. Todas tienen que ver con conceptos de programación concurrente. Y la última sección, conceptos claros de programación concurrente, es como la de conceptos claros de programación funcional. Está dedicada a explorar la claridad del estudiante sobre diferentes conceptos explorados en el curso en el tema de programación concurrente. El estudiante recibirá un texto con espacios en blanco que deberá completar con los espacios adecuados, con los conceptos adecuados para que el texto tenga sentido. ¿Sí? Bien, ese es el examen. ¿Alguna pregunta sobre la estructura del examen? Está re clara, recontra clara, absolutamente alineada con lo que hemos visto en el curso. No hay ninguna sorpresa, no hay nada escondido por allí. Los objetivos que ustedes vengan y saquen 5, o 4,5, o lo que tengan que sacar, pero dime, Miguel. No necesariamente, hay unas de rellenar, hay unas de emparejar, hay diferentes estilos de preguntas. No, espere, le digo. Creo que estas son de exponencia múltiple, es que no recuerdo bien si. No recuerdo bien si en algunas hay que escribir la respuesta o hay que escoger la respuesta. ¿Qué puede haber de escribir la respuesta? Por ejemplo, ese cálculo da 18, entonces escribe 18 y eso responde si quedó bien o quedó mal. O puede ser escoger la respuesta y dice 18, 17, 16 y 15 y usted escoge cuál. Puede haber de las dos, es que no me recuerdo cuáles. Ahorita no me acuerdo cuáles son y si me pongo a verlas les muestro las preguntas, entonces no me puedo poner a verlas. Pero pueden ser de cualquiera de los dos estilos. El todo es que solo hay una respuesta correcta. O en alguna les podrá decir, esa es una cosa que tenéis que tener cuidado, en alguna les podrá decir que hay varias respuestas correctas, entonces si dice escoja una o varias, quiere decir que pueden ser una o varias, ¿sí? Si dice que escoja una es porque solo una. En cualquier caso, completarlas todas, porque me permite escoger varias, para por lo menos escoger las correctas, eso hace que las incorrectas les resten puntos. O sea, a nadie se le vaya a ocurrir que donde pueda contestar varias, contéstelas todas para que queden las correctas incluidas y saque los 5 puntos o los 10 puntos que había ahí, porque las malas le van a restar esos 10 puntos y va a quedar en cero. Entonces, el objetivo es contestar las correctas, si hay varias opciones. Si hay una sola, pues el objetivo es contestar la que es. ¿Listo? Bueno, ¿qué más estilos de preguntas? Entonces, aquí donde dice. No, es que no recuerdo. Es que solo en estas de aquí puse si eran de afirmación o emparejamiento, pero estas pueden ser de varios estilos, o rellenar o cosas así. A mí me gusta hacerlas de rellenar. Hay unas de, sí, hay unas que son de rellenar, o hay unas que son de, desaparece una figura, desaparece unos espacios en blanco y tienen que decidir y numerados. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y entonces usted abajo tiene que decir, en el 1 va esto, en el 2 va esto, en el 3 va esto, en el 4 va esto, en el 5 va esto. O sea, no son preguntas que usted pueda copiar, pegar y preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT qué respondería. Así no son. No vienen gráficas, no vienen textos, entonces no pueden copiar y pegar. No va a funcionar así. En todo caso, va a ser en la sala de aquí arriba y ahí arriba solamente van a poder enfrentarse al computador. Y si quieren traer notas de clase, si quieren traer lo que quieran traer de notas de clase, lo que quieran, pueden usarlo. Lo que no les recomiendo es entretenerse buscando respuestas extra por donde sea, porque ahí les van a perder mucho tiempo. Y el examen está hecho para que el que sabe lo responda rápido
y el que no sabe pueda buscar, entretenerse buscando, pero se va a demorar y entonces no va a responder todo el examen. Entonces es mejor venir estudiado que no estudiado. Pero el que no venga estudiado podrá responder algunas preguntas estudiando durante el examen, pero no va a alcanzar el tiempo para responderlo todo. Entonces, todos los ejercicios, todos, son escogidos al azar de una base de datos de preguntas que ha sido preparada y curada por mí mismo. En total hay, no sé si ustedes pueden leer ese número, son 1.934.918 millones de posibles exámenes diferentes. Luego, la probabilidad de que a dos de ustedes les toque el mismo examen es prácticamente nula. Ahora, es probable que les salga la misma pregunta a algunos de ustedes. Eso sí es probable. Pero el tiempo que les llevaría a averiguarlo es mejor que lo empleen en resolver el examen. Porque puede que salga una pregunta, pues ustedes no saben si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Yo creo que sí hay unas buenas probabilidades de que les salgan las mismas preguntas a varios de ustedes. Pero no saben cuál va a ser la pregunta que le va a salir a su compañero. Ni el orden, ni si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, si se pueden averiguarlo, les va a tocar ir pasando pregunta por pregunta y el de al lado ir pasando pregunta por pregunta para ver si nos tocó la misma, a ver cuándo nos tocó la misma y no se pueden devolver a las que no contestaron. Entonces no vale la pena hacer eso, porque la manera como está hecho el examen es para que usted lo presente solito y ande solito. Si usted quiere andar con otro, se va a demorar y va a perder puntos por estar averiguando qué andar. No vale la pena. O sea, en lo que yo me esmero es en hacer exámenes, que usted tenga que responder solo porque trata de responderlos con otro, pues va a perder tiempo. ¿Para qué? Para yo no tener que estar pendiente de qué está haciendo usted. Si usted quiere hacerlo con otro, hágalo. Pero estoy seguro que va, uno de los dos no le va a ir bien. ¿Sí? Porque el otro no va a tener tiempo de hacer el suyo. ¿Sí? Entonces es mejor hacerlo solo. Esto es para responder solo. Recuerden, ahorita miramos lo que vale el examen, pero lo que vale más aquí son los talleres y el proyecto. El examen vale un poquito. Valen más los talleres y el proyecto que han venido resolviendo a medida a lo largo del semestre. Luego, no vale la pena arriesgarse para copiar, para que le vaya mal, porque finalmente va a servir, a pesar de que es un poquito, sirve. ¿Sí? No es algo que puedan dejar a un lado. Entonces, además, hay varias preguntas con textos muy parecidos, pero con preguntas diferentes para que este tipo de averiguaciones necesiten de mucho detalle. Entonces, usted puede ver, ese le salió como la misma pregunta que a mí, pero puede ser como la misma pregunta, pero no la misma pregunta. El programita que él tiene allá dice for, dice tal, el mío también dice, no necesariamente los datos son iguales. No necesariamente el numerito que hay por allá, un 1 o un 2, es el mismo. Entonces, para poder averiguar si es la misma y yo me puedo copiar la respuesta del otro, tendrían que gastar tiempo y en verificar, y no les recomiendo que lo hagan. Pero no les recomiendo no porque asustarlos y que sea mentira y que de verdad, sino porque les toca mirar en qué parte de las preguntas no son diferentes o si son exactamente iguales, y en ese momento ya lo deciden ustedes. Pero no vale la pena ponerse a hacer eso. El examen está hecho para que usted lo haga solo, no para que se ponga a molestar a otro, al que le va a quitar tiempo, o a que otro le ayude, porque por ayudarlo a usted, no va a terminar lo suyo. ¿Listo? Bien. En conclusión, el examen está diseñado para que copiarse en algo sea mucho más difícil que hacer algo bien. Así que les sugiero venir al examen a lo que deben venir, a demostrar que han adquirido los resultados de aprendizaje esperados. ¿Listo? Bien. Para desarrollar el examen solo hay una restricción: trabajar individualmente. De resto, cada uno puede tener a la mano el ambiente de aprendizaje del curso. O sea, si quieren abrir esto, encontrar todo. Puede usar internet para consultar, miren, tan amplio que soy yo. Puede consultar las diapositivas, los videos y cualquier recurso de la clase en general, salvo usar el interpretador compilador de escala. Porque la idea es que ustedes no necesitan el compilador para responder esas preguntas, ni necesitan el interpretador, necesitan es conocimientos de ustedes. Yeah. Es un examen, pero en todo caso, la principal razón de esa prohibición es para que no pierdan tiempo haciendo lo que no tienen que hacer. Porque nada de lo que aparece ahí pueden copiar y pegar, tendrían que pasarlo al interpretador. Y ahí van a perder un tiempo que no es necesario perder. Solo con verlo, uno dice, esto da 13, o esto da 15, o esto da 8, si uno no sabe. Si uno no sabe, sería mejor copiarlo y pegarlo, pero está prohibido hacerlo, pero hacerlo va a perder tiempo, porque no se puede copiar y pegar, les toca pasar.
y abrir un compilador. En la sala 6, los computadores son los más malos que hay, ¿cierto? Entonces ahí no les va a correr ni IntelliJ ni nada de esas cosas. Entonces, no. Lo único que funciona ahí es internet para revisar, entrar al campus, mirar algo, mirar las transparencias, mirar esas cosas que quieran mirar. ¿Listo? Bien. Es un examen conceptual donde no se necesita usar el interpretador compilador del lenguaje para responder las preguntas. Obviamente se espera que cada uno de ustedes llegue al examen a demostrar que adquirió los aprendizajes esperados para esta primera parte del curso y no que lleguen al examen a estudiar para responderlo, pues si es así, el tiempo, 2 horas que incluyen abrir, leer, responder y enviar el examen, no les alcanzará. O sea, usted llega a responder algo de lo que sabe. Si no sabe, puede que pueda responderlo estudiando en el examen. Ay, yo no me sé esto. Y tiene los recursos para ir a buscar. Ah, ¿cómo era que dijo el profesor? Para oír mi video, si quiere oírlo, lo que quiera. Pero en eso va a perder un tiempo que en principio yo espero que no lo tenga que perder. ¿Sí? Por eso yo no estoy pendiente de nada, porque el examen es, yo ya lo he probado varias veces y es suficiente el tiempo para responder. ¿Sí? Cuando uno llega preparado. Cuando uno llega preparado no es suficiente el tiempo, pero puede responder pedacitos con lo que los. Bien, es muy importante que lean esto que sigue a continuación, que les saldrá la primera página del examen desde ya para que ese día no pierdan tiempo sabiendo lo que dice allí. Yo voy a preguntar, ¿quién ya lo leyó? Uno, dos, ¿ven? Entonces, ese día, y entonces lo vamos a leer, porque yo sé que, por eso yo hago esta clase y hago esto, porque yo sé que no necesariamente, porque eso es largo, y ah, se lo dejo para después, yo tengo otra cosa, pero es importante lo que dice allí, que es lo que sale en esta, que sí la podemos ver, porque esta ya las puse allá abajo. Ay, María, tan demorado esto. Eso es lo que ocupé. Consideración sobre la autoridad del examen. Al continuar con la presentación de este examen, declaro que soy consciente de que cualquier tipo de fraude en los exámenes es considerado como una falta grave en la universidad. Al enviar este examen virtual, doy este testimonio de que este trabajo fue desarrollado completamente por mí, sin ayuda de terceras personas, de acuerdo con las normas establecidas. Particularmente, doy fe de que este examen lo desarrollé de forma individual, usando mi conocimiento y las competencias que he desarrollado como estudiante en general y como estudiante de este curso en particular. Del mismo modo, al enviar las respuestas a este examen, aseguro que no participé en ningún tipo de fraude, ni a mi favor ni a favor de otros durante el desarrollo de este examen. Es una declaración de confianza. Y usted, yo hago que lo llenen porque yo digo después, donde haya cualquier cosa, usted me dijo que no. ¿Sí? Así funciona la red hoy en día. Usted cuando dice acepto, 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 está diciendo eso. El día que se mete en un lío dice, ah, pero usted aceptó que había leído, que había visto, que había no, eso, ya lo, y yo lo tengo grabado. Bien. A continuación le aparecerán las preguntas del examen agrupadas en 8 temas. Aquí dice lo mismo que les acabo de decir. Consideraciones a tener en cuenta. Las preguntas deben responder en el orden en que van saliendo y no hay posibilidad de volver atrás. Bien. Algunas preguntas están configuradas para tener 2 intentos. Otras para un solo intento. Por favor, verifique el número de intentos que se permitirá antes de empezar a responder en el cuadro que aparece en la esquina superior izquierda de la pregunta, como se ve en esta gráfica. Entonces, si le aparece pregunta 1, intentos restantes 2, apenas la veo, quiere decir que hay 2 intentos. Si le aparece pregunta 3, intentos restantes 1, y que hay un intento, o sea, el único que hay, y ya. Y no es que ese, un intento no es una repetición, es un intento. Entonces, un intento no hay repetición. 2 intentos hay uno y la repetición, si no quiere. Bien. Por cada intento adicional al primero, hay una penalización sobre el puntaje total que se puede alcanzar. O sea, es mejor responder de una bien que responder de dos. Pero es mejor responder en la segunda bien que dejar la primera mal. A menos que, ya les voy a contar. Pero los intentos están configurados para que en el proceso de responder usted se pueda equivocar sin que eso signifique perder todo el punto. Y usted pueda aprender para mejorar su resultado en su segundo o incluso su tercer intento. Bueno, cuando hay terceros intentos, aquí creo que no hay.
Por cada intento fallido en encontrar la respuesta correcta, recibirá retroalimentación que le puede servir de pista para corregir lo que no quedó bien. Pero no estoy seguro, no quiere decir que les voy a dar la pista. ¿Sí? Por ejemplo, le puede decir, si había que responder 10 cosas, hay 7 cosas que quedaron bien respondidas, pero no le dice cuáles. Entonces, usted quiere hacer el segundo intento para llegar a las 10, pues es mejor que sepa cuáles son las 7 que le quedaron bien, porque cuando haga el segundo intento, se le desaparece. Y tiene que volver a llenarlas. Entonces, si las 7 que estaban bien las vuelve a poner bien, no hay ninguna posibilidad de que usted saque menos por responder a las otras 3, así le responda mal. De que usted saque menos de lo que hubiera sacado si hubiera dejado la respuesta con 7 sobre 10 y hubiera pasado a la siguiente. Pero si de las 7 que estaban bien usted las cambió, entonces ya sí puede tener menos buenas respuestas y entonces no es la penalización la que le va a bajar, sino su cambio de poner buenas por malas. O sea, que usted no sabía bien que le había salido bien y que le había salido mal. Entonces, si usted no sabe bien qué le salió bien y qué le salió mal, de pronto sea mejor continuar la siguiente que cambiarlas. Pero si usted sí sabe, vale la pena hacer el segundo intento y cambiarlas que quedaron mal. ¿Cierto? No sé si me expliqué bien. Bien. Su calificación en cada pregunta nunca será inferior a la que tendría si solo hubiera hecho el primer intento y se le calificara. Es decir, que con el segundo y tercer intento su calificación solo podrá mejorar, nunca es mejorar, si conserva lo que estaba correcto en el primer intento, es lo que estoy diciendo. Pero si lo que estaba correcto lo cambia, pues ahí sí no hay manera de que eso le quede mejor, puede que le quede peor. O sea que uno reintenta cuando logra saber qué fue lo que le quedó mal y lo va a mejorar. Si no, pues mejor no reintenta, porque puede que le quede peor. Bien. Solamente al finalizar el examen para todos, cada uno recibirá una retroalimentación completa de su nota y del examen. Ah, bueno, aquí hay algo que no está aquí, es que ustedes les sale un botoncito, no sé cuántas veces han presentado exámenes en el campus virtual, pero de esta manera. Pero entonces les saldrá un botoncito para pasar a la siguiente pregunta y después hay un botoncito para, no para pasar a la siguiente pregunta, sino para comprobar si la pregunta que están resolviendo está bien. O sea, para enviar la pregunta que está resolviendo sin pasar a la siguiente. Si usted pasa a la siguiente sin haber comprobado, no se le perdió lo que había respondido. Solo que él no le va a dar ninguna retroalimentación ni le va a dar posibles intentos porque usted ya pasó a la siguiente y no se puede devolver. La única manera de reintentar es que usted use comprobar, lea lo que le salió y decida ahí si quiere reintentar o pasar a la siguiente. Pero usted no hace ni un comprobar, sino que pasó a la siguiente. Lo que respondió no se perdió, pero todo será evaluado por el sistema cuando usted termine. Y como no se puede devolver, pues no hay problema, no hay forma de reintentar. ¿Listo? Entonces, la siguiente solo cuando sepan que la pregunta actual ya no le van a hacer nada más. O no tiene más intentos, entonces pase a la siguiente. Bien. El avance del examen lo podrá verificar todo el tiempo revisando el cuadro como el siguiente. Ahí le va apareciendo esto. Y ahí le van apareciendo. Me parece que aquí no está apareciendo coloreado lo que ya respondió, lo que ha sido comprobado, lo que no ha sido comprobado. O sea, yo como no soy estudiante, nunca sé exactamente cómo sale esto, pero ahí les sale, digamos, cómo van en el avance de su examen. Lo que es importante es no pueden volver atrás. Luego no hagan siguiente si no están seguros de que no van a volver a esa pregunta, de que no quieren revisar esa pregunta, o sus respuestas a esa pregunta. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el examen? ¿Sobre cómo va a ser? ¿Sobre la forma? Entonces, podemos pasar a preguntas sobre los temas del examen que quisieran repasar o que quisieran no tengan claros o que quisieran hacerme alguna pregunta a vos. Un minuto voy a detener.